Ortega, a todos y a todas los que estáis. Defendemos una iniciativa, OSE, que pretende restablecer los valores esenciales del derecho de acceso a cultura e información, así como del derecho a educación, que pretende hacer ver que el Estado fue más longe de lo previsto y que tenga potestad de dar marcha atrás, y que la Xunta de Galicia debe hacer valer los principios constitucionales, mas también los estatutarios, y respetar las propias leyes coas que se dota, como la Ley 5/2012 de Bibliotecas de Galicia. Vayamos al asunto de la cuestión. El Boletín Oficial del Estado, 1 de agosto de 2014, publicaba su Real Decreto 624/2014, del 18 de julio, por lo que se desenvolve o derecho de remuneración a autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. Dice en el preámbulo que se falla para seguir con la transposición de la Directiva 2006/115 del Parlamento Europeo del Consejo. En la disposición final primera del título competencial, dice que se dicta o amparo del artículo 149.1.9 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Pues bien, en función de las consecuencias que este Real Decreto tiene para pilares básicos de nuestra sociedad, en tanto que derechos que se deben garantir, hágase decir que este Real Decreto camufla a sus intenciones y que detrás de esa supuesta regulamentación, que tampoco deja satisfechos los supuestos beneficiarios, está la persistente estrategia de erosión, degradación del bien público, y de atacar o derecho básico de acceso a cultura e información y o derecho básico a educación en general. No puede ser que se pretenda defensa de los derechos de autor sobre el cuerpo de los derechos que acabamos de mencionar. El artículo 2.1 de este Real Decreto dice que obliga de remuneración aplica a los préstamos de obras protegidas por derechos de autor realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. Estamos ante una auténtica barbarie cultural. Los nuestros gobernantes se veían querer imitar a aquellos bárbaros que en nombre de ideas queimaban a pira por libros de autores peligrosos. Nos claramente consideramos que estamos ante un bibliocidio. Es un terrible paradoxo que entidades sin ánimo de lucro tengan que afrontar un pago para que se lucren otros. Es un sinsentido. ¿De quién va a gestionar el dinero procedente de imposición do canon? Entidades privadas de gestión de derechos de autor, detraese do público para que vaya o privado. Otro es el sentido que cada mueve con estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos. O artículo 6.1 de la Directiva Europea permite a los Estados miembros establecer exenciones en el caso de préstamos públicos para preservar su capacidad de promoción cultural. Pues bien, el Estado español, en el artículo 2.2, haciendo uso de esa potestad, declara dos exenciones. A dos establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluidos servicios móviles, y las bibliotecas de instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. En el caso de estas últimas, para justificar la exención, din que, cito, debido a su contribución a garantizar la plena efectividad del derecho a educación. Por lo tanto, queda perfectamente claro que el derecho a educación en general está siendo atacado y que se minimiza el impacto excluido del pago del canon a las bibliotecas de las instituciones docentes. Mas alguien afirma que manteniendo obliga de pago para restantes instituciones nomeadas en el artículo 2.1 está se atacando el derecho de acceso a cultura e información y que en virtud del poder formativo educador que tiene museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas, entidades de interés general de carácter cultural, científico, educativo, sin ánimo de lucro, conculca su derecho a educación. Estas instituciones contribuyen al desenvolvimiento cultural de una sociedad democrática, facilitando acceso a pluralidad de la información que xera nuestra sociedad. Por eso tenemos claro que lo de menos son las contías que establece el Real Decreto, ya que no deberá existir ni un socéntimo de gravamen para todas estas instituciones. O peor es que se lesiona o derecho de acceso a cultura e información. Las instituciones atacadas contribuyen al progreso social, son elementos cohesionadores que permiten la promoción de la investigación y achegan el cerne de la creatividad. Centrémonos en las bibliotecas públicas, que están en localidades de más de 5.000 habitantes.
A Lei 5/2012 de Bibliotecas de Galicia defíneas como servizos culturais e informativos da máxima relevancia para unha sociedade avanzada, e que a través dela se posibilita o cumprimento de importantes mandatos constitucionais, como son o acceso de todos e todas á cultura, a participación da cidadanía na vida cultural, e conservación e promoción do patrimonio cultural do povo galego. Mas non só, dicimos nós, permite o cumprimento de mandatos constitucionais, senón tamén permite afrontar os mandatos do Estatuto de Galicia, cando menos os que se consagran nos artigos 4.2, 27.18, 27.19, 27.20 e o artigo 32. En o artigo 1 desta lei, defínense as bibliotecas como servizos culturais que garanten o dereito da cidadanía a acceder en condicións de igualdade a cultura, a lectura, a información e o coñecemento. No 4, alúdese na letra G a gratuidade dos seus servizos como principio e valor. En o artigo 23, dice claramente que o dereito das persoas usuarias ven determinado por usar de maneira gratuita os servizos básicos da biblioteca. Pois ben, os tres artigos da Lei de Bibliotecas de Galicia, os mandatos constitucionais e estatutarios están sendo atacados e vulnerados mediante a imposición deste canon. Un canon do que non se excluen, ademais, porque o texto normativo non o recolle de forma clara as obras que non teñen dereitos de autor. Os profesionais do sector bibliotecario alertan de que afrontar o canon significará reducir drásticamente o orzamento destinado para a adquisición de novos libros. Na maioría dos casos, imputarase esa contigo gasto corrente máis doado de descontar, de recortar, que é a adquisición de novos exemplares. Canto máis libros se presten, curiosamente, o paradoxo será que menos se poderá adquirir novidades, menos se poderán mellorar os sistemas informáticos ou menos actividades de promoción da lectura se poderán realizar. E iso nun contexto de recortes permanentes. Lembremos que no 2014 a Xunta de Galicia, en todo o que ten que ver con o mundo do libro e das bibliotecas, recortou 440.000 euros. Ben, nese contexto abrasivo e destructivo estáse perpetuando o atentado bibliocida contra as bibliotecas públicas. Arabal lanzaba a seguinte advertencia: dentro de pouco non existirán as bibliotecas. Entrou abaixo do canon, os recortes económicos, as políticas culturais absurdas, a paseniña desaparición da industria cultural, a chegada vía lendo libros aos nosos dispositivos e o abusivo IBE cultural, o panorama das bibliotecas públicas é máis que demoledor. Outros expertos alertan de que isto representa o inicio da desaparición da biblioteca como servizo público que garante un dereito para seren privatizadas e de pago. Compre advertir que en Galicia, sen contar as bibliotecas de centros docentes, según un informe do Observatorio do Consello de Cultura Galega, había no 2012 unhas 500 bibliotecas con máis dun millón de persoas usuarias inscritas, en que, segundo datos do IGE, a 1 de xaneiro de 2013 había en Galicia 111 municipios con máis de 5.000 habitantes, 51 na provincia de Coruña, 11 na de Lugo, 10 na de Ourense, 39 na de Pontevedra. O Real Decreto, o diferenciar concellos de menos de 5.000 e máis de 5.000, a hora de establecer a exención do pago do CAN, establece, institucionaliza a discriminación entre galegos e galegas no acceso a cultura e información, así como a educación. A Xunta de Galicia non pode permitir este principio de desigualdade que vulnera mandatos constitucionais e estatutarios, e debe velar polos dereitos da cidadanía galega. Por lo tanto, esta iniciativa que pide é precisamente centrarse niso, centrarse na demanda ante o Estado da exención de canon para todas estas institucións que veñen nomeadas no artigo 2.1, que exerza a potestade que lle dá o decreto, que lle dá a Directiva Europea no artigo 6.1, de establecer exención de canon. Non queremos outra estrategia dilatoria ni outras posibilidades que logo quedarían aparcadas, simplemente que exerzan e demanden do Estado que pide a exención para todas estas institucións públicas que fan un servizo básico fundamental e que garanten dereitos fundamentais. Nada máis e moito.